Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. En la continuación de nuestras entrevistas a distancia para cumplir las normas de la cuarentena, tenemos con nosotros hoy a Winkelmann Ángel Paredes, presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, el INCES, que está de aniversario en este mes de agosto. Y bueno, luego de darte la bienvenida, Winkelmann, quiero preguntarte, este instituto que nació al principio de la llamada democracia representativa, de manos nada menos que del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, luego se había ido como distorsionando su función y había terminado siendo un instituto al servicio de las ideas neoliberales, ¿no?, del empresariado, para conseguir mano de obra calificada pero barata. A esto se le dio un giro a partir del comienzo de la revolución. Se ha logrado, más allá de haberle puesto ese apellido socialista al INCE, al anterior INCE, se ha logrado realmente el cometido de formar y de educar en el socialismo a los jóvenes venezolanos? Bien, bueno, primero que nada agradecer a La Iguana la invitación, poder compartir a través de este medio las reflexiones que además estamos haciendo desde el INCE. Reflexiones que tienen que ver justamente con los desafíos que tiene el sistema educativo nacional bolivariano, los desafíos ante las situaciones que estamos viviendo, las cotidianas, las de la pandemia, pero también las estructurales. Un reto como tarea central de la revolución bolivariana, como es impulsar la construcción de un nuevo modelo económico, productivo y diversificado. Eso tiene de entrada, por supuesto, pues un requisito, que es formar el talento del pueblo venezolano desde el punto de vista técnico para poder garantizar, bueno, su preparación técnica en cada uno de los motores productivos. 16 motores productivos como un esquema visto en el horizonte, pero que tiene que estar lleno, sin lugar a dudas, de obstáculos, de problemas, de inconvenientes. Y además, no en cualquier país, sino un país como el nuestro, pues, ante nada más y nada menos que la acción directamente del gobierno de los Estados Unidos, sin intermediarios, ¿no? Sino, y bueno, con una acción además que tiene unos efectos que, sin lugar a dudas, lo hemos sentido nosotros en la institución directamente, pues, el impacto económico, en las instalaciones, en los recursos, en la capacidad de respuesta de nuestra institución, sobre todo en estos últimos 2 años, ¿no? Tuvo así un resumen bien importante de cómo nació esta institución. Son 61 años de un instrumento concebido por el maestro Beltrán Prieto Figueroa precisamente para acompañar a la juventud en esa formación que iba a ser requerida por los jóvenes en función de desarrollar el aparato productivo nacional y cómo eso se distorsionó inmediatamente precisamente porque el gobierno de turno, los gobiernos de turno, bueno, adaptan la orientación, el uso de los instrumentos al enfoque ideológico correspondiente. Entonces sí, efectivamente fue neoliberal porque los gobiernos neoliberales usaron este instrumento como parte además de una visión sistémica, ¿no? Por un lado, nadie ingresaba a la universidad precisamente para que acudieran al ICE y poder entonces contar con la mano de obra barata calificada que requería el mundo empresarial del cual ellos a su vez eran los gobernantes, ¿no? Esa fue una visión sistémica que nosotros debemos revisar cuidadosamente para también entonces hacer las adaptaciones y las adecuaciones que nos corresponde a nosotros hacer, pero ya ahora en función de una visión liberadora, transformadora, de retomar el pensamiento de avanzada del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, de recuperar el pensamiento del maestro Simón Rodríguez en función de una educación liberadora, de una educación crítica y de una educación que nos lleve a prepararnos para poder garantizar la formación que como pueblo podamos entonces
tenemos que llegar a alcanzar para poder desarrollar esos sectores económicos diversificados que habíamos planteado como él. Ahora, en una primera etapa de la Revolución Bolivariana hubo un giro y hay una respuesta desde el lado de las misiones sociales que incorporan una parte de la respuesta socialista a la que tú me preguntas. En el andamiaje del ICE hay que reconocer una respuesta exitosa para alcanzar los objetivos que varias de las misiones sociales en la primera etapa de la Revolución Bolivariana se pudo obtener, la misión Robinson, la misión Vuelva Ancara. Bueno, hay un conjunto de misiones que se han descansado en la estructura del ICE y en la presencia que a nivel nacional tiene esta institución para haber alcanzado los objetivos de esa misión. Viene ahora otra tarea que queremos conversar contigo. Esto puede hacerse con un empresariado como el que tenemos, porque sin duda el INCE es una organización que depende mucho de quién va a emplear la mano de obra, ¿no? Y aparte, digamos, de estos empleos que dependen directamente del Estado venezolano, pues muchos de los egresados del INCE van a trabajar justamente con las empresas privadas. Se cuenta con una estructura allí, porque el empresariado ha sido tradicionalmente un enemigo del proceso bolivariano durante todos estos veintitantos años. Sí, buena pregunta, porque nosotros estamos justamente en el marco del aniversario. Queremos hacer una invitación a los distintos actores que tienen responsabilidad en la configuración de un sistema de formación técnica productiva, precisamente para interpelarnos acerca de qué cosas debemos cambiar, qué cosas deben ser cambiadas en función de no seguirle haciendo el trabajo a la lógica del capital. Yo en los años anteriores revisaba cifras que hemos obtenido de las formaciones y hemos alcanzado números importantes. Del año 2015 hasta ahora hemos formado más de 3 millones y medio de jóvenes, pero que luego son absorbidos por las empresas capitalistas o terminan cruzando la frontera, empujados por esta campaña inoculada por parte de la derecha internacional en contra del país. Entonces, formamos jóvenes que luego terminan estando al servicio del peor aún, de las oligarquías latinoamericanas que siguen atentando contra nuestro país. Es peor que estar al servicio de la burguesía nacional, que ya es enemiga de por sí. Ahora, hay una invitación entonces de nuestra parte para revisar algunos elementos que a nuestra manera de ver, ¿no?, de forma de ver la cosa, todavía falta, que no terminamos de tener para poder contar con un sistema de formación técnica productiva o en términos de política pública o con una visión estratégica que dé el resultado o lo que tenga claro cuáles son las líneas en función de la preparación de la juventud. Creo que entonces que se trata entonces de revisar también para quién vamos a seguir haciendo los esfuerzos de formación, ¿no? Hay mucho esfuerzo que hace el gobierno bolivariano, pero mucho esfuerzo que también se pierde porque nos hace falta configurar una política seria, profunda, densa, integral, que implica entonces acercar el espectro del trabajo con todo el espectro de la educación, con los planes de la industrialización, con los planes de la ciencia y la tecnología, para que entonces engranados podamos avanzar de una manera más eficiente, ¿no? En función de esa tarea central que tiene la Revolución Bolivariana de formar para el modelo económico productivo, modelo económico que debe ser para liberar, que debe ser para producir los bienes y servicios que requiere nuestra patria, que debe ser para sustituir las importaciones y generar valor agregado y para evitar que nos sigan agarrando por el cuello precisamente porque no tenemos en el país la capacidad de producción de bienes y servicios. Un aspecto que quería justamente tocar contigo es el relativo a esta emigración, ¿no?, que hubo, que no solamente fue en el caso del INCE de los estudiantes recién graduados, etcétera, sino me imagino que también afectó o está afectando a los profesores, a los docentes, ¿no? Y que, es un obstáculo muy importante porque son profesiones, oficios los que se enseñan en el INCE que requieren de mucha experticia, requieren de profesores que tengan una larga trayectoria práctica en el trabajo que están realizando, ¿no es así?
Sí, yo creo que no solo la salida en términos, digamos, de la migración, que ahora en los últimos tiempos vimos como una política sostenida en contra de la Revolución Bolivariana, sino también reconocer que hace falta volver a acudir a los centros de trabajo, ¿no? A los centros industriales, sobre todo las industrias básicas, ¿no? Las industrias básicas nuestras, PDVSA, las industrias de Guayana, el sistema eléctrico, la hidrológica, en su conjunto configuran un espacio con privilegio para formar a esa juventud. Pero además, más que privilegio, además el privilegio, bueno, necesario, pues, porque entonces hay un conocimiento del trabajador, de los trabajadores que garantizan el funcionamiento de los sistemas de estos servicios y de la producción de bienes y servicios en la industria básica, que deja de ser transferido y que se va entonces con el tiempo. Muchos trabajadores de la industria petrolera, de las macollas, de las llamadas macollas petroleras, en los pozos, en las zonas de extracción, de exploración, en los procesos de refinación, muchos trabajadores del sector eléctrico, la comprensión del encadenamiento de estos grandes servicios. En definitiva, la formación del ICE es una formación del hacer, ¿no? Y en la formación del hacer, implica estar ahí justamente en el sitio donde se hacen las cosas para poder garantizar que sea una formación pertinente, que es desde la práctica, desde donde se puede avanzar y actualizar en la teoría. Ahora, nos ha hecho falta a nosotros, en la revolución, volver a ocupar esos espacios una vez que superamos aquel momento inicial de la diatriba con la tripartita y el chantaje que intentaban instalar la antigua CTD y los voceros empresariales de aquel entonces, que nos vio de alguna manera obligada a hacer una ruptura, ¿no? Pero eso significó, o trajo como correlato, como consecuencia, bueno, una ausencia de una institución como esta para estar al lado de la clase trabajadora en el espacio donde se da de manera concreta, específica, el hecho del trabajo, ¿no? Y el trabajo creador, innovador, consciente, además, para la liberación. Y eso hace nosotros en la institución hemos estado reflexionando para poder hacer una invitación a quienes tienen responsabilidades en las industrias básicas y que nos sentarnos a coordinar acciones que nos garanticen la posibilidad de llevar los jóvenes de chamba juvenil, los aprendices, los miles de jóvenes que están dispuestos a formarse en las industrias y poder coordinar ese tipo de actividades, ¿no? Implica uno de los muchos elementos que estoy solicitando en el marco del aniversario a los actores clave, sentarnos a analizar y configurar en términos de política pública un sistema de formación técnica profesional para el país. Esto me lleva a la última pregunta que quiero hacerte ya para concluir, que es la, bueno, aparte de toda esta situación derivada del bloqueo de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, sobrevino además el escenario de la pandemia, que obliga a clases no presenciales, pero uno se pregunta cómo se hacen clases no presenciales para artes y oficios tan materiales, tan de la mano, como son los que se aprenden, se enseñan en el INSES. Sí, es difícil, es quizá la parte más compleja nuestra, porque la formación técnica no se completa sin la práctica, sin la confrontación con la máquina, con la herramienta, con el taller, ¿no? Claro. Va a ser incompleto siempre. Podemos cubrir una parte, digamos, en términos de los contenidos, de la metodología, de la didáctica, de los recursos de apoyo, del diseño instruccional, pero sin práctica no se habrá alcanzado el objetivo de la formación. Nosotros, la formación técnica implica el dominio de la técnica y de la habilidad o destreza por parte del participante, y eso es imposible hacerlo sino precisamente donde se da la práctica. Por eso estoy diciendo que los centros de formación del INSE, que son, bueno, una cantidad importante, pero que a mi manera de ver, con todo el respeto y el cariño que le tenemos a estas instalaciones, no representan los centros donde se da el hecho concreto del trabajo, sino que es en las industrias, en las empresas,
en las empresas grandes, en las empresas medianas, en las empresas pequeñas, en los espacios comunales, donde el proceso de producción de bienes y servicios se da al calor del día a día, pues, desde la práctica, ¿no? Y allí está el desafío nuestro. Es difícil. Nosotros estamos haciendo el lanzamiento de la aula virtual del INSEE, en una porción importante de nuestra oferta formativa, pero se nos hace imposible poder presentar a través del medio virtual, a través de la modalidad virtual, la totalidad. Sin embargo, bueno, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder, a través de los medios de la tecnología, bueno, la realización de videos, de tutoriales, de prácticas, de intercambio de experiencias, bueno, las estrategias que puedan nutrir, enriquecer el intercambio de los conocimientos y que puedan servir de apoyo a la acción formativa y a la participación de los que acuden al INSEE a formarse. Esa es la respuesta nuestra de la formación a distancia, que es una de las modalidades. Bueno, y finalmente, mira, para aprovechar, nosotros estamos haciendo una programación que implica justamente a través de estos medios convocar a una serie de actores para reflexionar estos temas, ¿no? Un primer evento lo tenemos este viernes, Pedagogía con Conciencia Productiva. Estamos allí, vamos a tener la presencia de la viceministra del Proceso Social de Trabajo, Diva Guzmán, del viceministro de Educación, Jorge Pérez, del viceministro Juan Arias, del área de Industria, del viceministro de Ciencia y Tecnología, Salvador Lugo, de la presidenta de la misión, Rivas, de Lía Álvarez, y de la presidenta de la misión, Robinson, Lilian Oropesa, y vamos a estar abordando una SMS redonda, bueno, estos elementos que ya te adelantamos a la iguana y que representan en el marco del aniversario una propuesta que desde el INSEE queremos hacerle al país. Necesitamos sentarnos a construir a un mayor nivel una política capaz de responder a la formación del talento que requiere nuestra parte para realizar el modelo económico productivo y diversificado que está en el plan de la patria. Bueno, le doy las gracias a Winkelmann Ángel Paredes, presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, por haber estado hoy con nosotros en Cara a Cara en La Iguana Televisión. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y así, más dándole a la campanita, van a tener aviso de cuando presentemos estas entrevistas y también de los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión, entre ellos Desde Donde Sea, de nuestro director Miguel Ángel Pérez Tirela, Entre Líneas, La Pupila, Tienes Que Verlo, El Mundo en un Minuto, Las Reglas del Juego, La Hora H y este programa Cara a Cara. Le doy las gracias también a Emilio La Peruta por la asistencia técnica, que estuvo hoy un poquito conflictiva, pero bueno, son gajes del oficio y de esta nueva modalidad de transmisión de nuestras entrevistas. Ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, será entonces hasta la próxima vez. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.